tienes? Dímelo, dímelo. Mira, bueno. Bacalao. ¿Qué es la que hay? Llegó la combi del terror y del bochinche, el Guimo y el Nalgo Razzi. Los llenalibretos de bochinche. Sí, señor. Saludo a todos nuestros colegas que comen y viven gracias a nosotros. Eso es así, eso es así. Esta semana ha sido palo tras palo, exclusiva tras exclusiva. La primera entrevista a Sandra Saiter luego del accidente. Los primeros en hablar de Teo Calderón, lo que le pasó en Houston. Los primeros en hablar, el único, porque la fuente fue Noelia misma, de la película porno de Noelia, que se atrasó el lanzamiento un mes más. Todo eso y mucho más. Se habló aquí en el circo picando. ¡Adelante! Coman y beban de esta fuente. Bájame un poquito de la música, Funky Joe. Vamos a darle. Señoras y señores, arrancamos con esto. La ex del reggaetonero barrió el piso con la locutora. ¡Ay, ¿a qué se debe esto? Le dijo charra, ridícula. Busca pauta. Ahí viene. Y todo por algo nuevo que ella está haciendo, que está haciendo la locutora ahora. Pero ¿cuál es el mordimiento? ¿Ustedes se acuerdan de la ex de Joel? Caroline. ¿Te acuerdas la que en el garaje de gasolina, que el video de la cámara de seguridad se fue viral? Todavía dice BlackBerry en la frente, ¿verdad? Que tuvieron una discusión y ella le tiró con el teléfono en la cara. La madre de su hijo, de Joel. Pues Caroline, ella posteó en su Instagram que está privado, pues yo la sigo. Para enterarme los bochinches. Entonces, ella ella publica un push de Dando Candela donde dice que Jackie Fontana, nuestra compañera aquí de Jackie, SBS, de la 94, ella pues le hace la competencia al Guayna, porque Jackie ahora pues hizo su lanzamiento en la música también. Ahora van a escuchar la canción ya mismito. Ay, virgen. Pues ella viene, Caro le impone ese screenshot de ese push notification. Y viene y escribe, dice, puse tres emojis de cara así como de bochorno, de la mano en la cara. De la dice, mano en la cara, sí. Creo que la, y la taguea, viste, como que babilla. Dice, creo que la Jackie Fontane ya no sabe cómo más llamar la atención. Ay, vende. Ja, y qué senda charra y ridícula. Mi humilde opinión, bye. Ay, vende. Ay, pero ¿cuál es el odio africano de Jackie? Déjenla que ella haga. ¡Uy! Déjenla que haga lo que quiera. A y que. Pero algo, usted. Algo tiene que haber ahí. Usted dirá, mire, que por Jackie cantando, Jackie Fontane. Mire, Jackie Fontane, ella hizo su participación cortita, ¿verdad? En una canción nueva que tiene Enclave. Enclave, que es el grupo de salsa. Los salseros. Con Abrante, el de la tribu de Abrante, que es la canción que se llama Pa'lante y Pa' Atrás. Okay. Vamos a escuchar la partecita de Jackie Fontane en su debut musical. Vamos allá. Adelante, señor director. Tenemos el audio de la canción. Ahí está. ¡Ay! Empieza cantando los de Enclave, después Abrante y sale Jackie. Está buena. Mira el llamado para hacer un featuring. La tribu de Abrante con Enclave. Báilalo, báilalo. Bueno, dile. Ok, les cuento la historia de un muchacho de mi barrio que estaba en nuestra esquina con los panas vacilando. Cuando pasa esta hembra por la calle caminando, le gritan: hey, mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Dime, sea Abrante, ¿qué está buscando? Háblame claro, ¿tú te vienes o te vas? Baby, que me tiene aquí gadeando. Me voy para la disco. Escucha, Jackie. Sin voltear. Se fue con ella, lo que él quiere es vacilar. Lo que quiero es hangar, lo que quiere es vacilar. Pero primero una cosita, sígueme en Instagram. Yo soy Abranda. Baby, de aquí no te va. Aunque hay un problemita, te lo voy a explicar. Yo te bajo las estrellas, te invito a cenar. Viajamos por todo el mundo y terminamos en San Juan. Y hay un detalle. Ahora vaya. ¿Cómo te explico que no sé bailar? Pero a lo mejor tú me puedes ayudar. Ya mismo vaya. No te preocupes que yo te voy a enseñar. La mano en la cintura. Escucha, Jackie. Que este ritmo se goza para adelante y para atrás. Páralo ahí, oye. Oh, yeah.
Jackie Fonda. Espérate. Ese no era yo cantando ahí. No. Ese Jackie, tú sabes. Bailando, Jackie. Espérate. ¿Estás seguro que es Jackie? Sí. ¿Tú sabes qué? Después vino, el Guayna reaccionó, Yes, sir. Yes, sir. ¿Qué dijo el Guayna? Así que mucho éxito a Jackie Fontana y Carolyn, sí. Mía, tú sabes, bájale a dos ahí. Sí, pero eso suena personal, eso suena. Sí, así, verdad, algo, que algo parece que hubo entre ellas dos. Creo que está chévere. Hubo mordimiento, se enteraron picando. ¡Adelante! Oye, y tal como adelantaste en algo, ayer fue la vista en el tribunal por la demanda que radicó Victoria Sanabria por cobro de dinero. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda cuando aquí el viernes entrevistamos primero que nadie a Tito Olivera, el esposo de Victoria Sanabria? Exacto. Que nos dio todos los detalles. Sí, de la demanda de cobro de dinero que radicó Victoria. Claro que no podía hablar. No podía hablar, lo llamamos sorpresa. Y pues, tú sabes. El calzoncillo ahí, dormido. Y habló. Y él dijo que te había radicado una demanda contra el productor Randy Díaz por unos conciertos, unos shows que no se llevaron, que se dieron unos sí, otros no, y que reclamaba $18,000. ¿Se acuerdan de eso que yo hablé? Que había dos shows que habían tocado. Exacto. Y eso no lo habían pagado. Exactamente. Sí. Pues él dijo que el juicio iba a ser el martes 22 de octubre, o sea, ayer. ¿Usted ha escuchado por ahí lo que pasó en el tribunal en algún programa? Nadie. Se va a enterar picando. ¡Adelante! Y hoy, por la tarde, todo el mundo lo tira. Ya tú sabes cómo es esto, papi, escribiendo libretos a los programas. Pues mire, ¿saben qué? Ahí llegó, ¿verdad? Llegaron todas las partes. No sé si íntimas, pero llegaron todas las partes allí, okay, al tribunal. La parte y las armaron, las partes. Llegaron las partes y el juez dijo... Vamos a posponerlo. pospusieron el juicio. ¿Y saben por qué? Fíjate, un detallito. Porque la demanda está... Dice la demanda que el que está siendo demandado es Randy Díaz. Pero cuando tú vas al detalle de la demanda, pues está demandado Randy Díaz y Producciones Randy Díaz. Pero Producciones Randy Díaz no ha sido emplazado como corporación. Y ahora el juez dijo, no, vamos a que se emplace entonces también, tal como se emplazó a Randy Díaz como individuo, que se emplace a la corporación también, y entonces volvamos aquí. Entonces, le dieron 10 días. Vale, le dieron 10 días para que entonces hagan ese revolú, emplacen a la corporación, entonces vuelvan. Mira qué cosa. Un detallito, mano, qué chavienda. Pero es así. Así son con las cosas legales. Esto, es así. Eso se le llama, ¿cómo se llama eso? Cuando son cosas así, cosas berrendosas. ¿Cómo se llama? Tecnicismo y cosas así. Cosas berrendas de la vida. Estamos pendientes, así que se enteraron picando. ¡Adelante! Bueno, seguimos y no paramos, señoras y señores. En algo siempre, últimamente, no ha fallado ni un puntillazo. La famosa tuvo que admitir públicamente algo que precisamente se dijo aquí. El Nalgo fue el que lo tiró al medio. Lo dijo aquí picando. ¡Alate! El jueves pasado. Llegaron sola, tita. Sola con el adelante. Mire, ¿ustedes se acuerdan? Que el jueves pasado hablé de este romance. Ponme música del tío Flor, Funky. Ponte algo. Musiquita ahí, del tío Flor para darle ambiente. Ambiente romántico. Mira, yo aquí hablé de este rumor que me llegó, de este romance que supuestamente estaba comenzando entre Ivonne Orsini, ¿verdad? Y hablamos, dijimos que qué lindo es el amor. Claro que sí, con este. Con este. Espérate, que esto. Con este, ¿verdad? Caballero empresario de una famosa cadena de restaurantes muy exitosa. Pues que los habían visto supuestamente compartiendo juntos una cancha de baloncesto, porque él tiene dos hijos y uno de los nenes juega a baloncesto y estaban allí, ¿verdad? Alguien, chévere. Alguien que estaba allí, que es un chismoso. Alguien que estaba te llamó. Allí. ¿Entiendes? Luego, pues yo hice, ¿verdad?, las debidas investigaciones y lo pude confirmar, corroborar como un trabajo responsable. ¿Y qué pasó? Pero espérate, antes que eso, háblate de que cuando tú le pediste allá que te lo confirmara. A eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le pregunté a Ivonne Orsini? De verdad, ¿estaba molesto o estaba riendo? No, súper. Ah, ok. Ivonne es mi pana. Menos mal. Okay. Yo le conté que yo le pregunté a Ivonne, mira Ivonne, ¿cómo te va? Buenos días.
Y ella, todo bien, qué bueno. Le dije, felicidades por todos tus logros. Ahí capté su atención en el WhatsApp y ahí le zumbé, la vi online, que no se había ido, y le zumbé la pregunta de si es verdad del novio. Y no me contestó. No. Y me dejó en visto. Te dejó puyú, te pichó pa' loca. ¿Qué pasa? Pero ayer le preguntaron. Espérate un momento. Foki, deja eso que me tiene el oído loco. Sí, puñales. Yo no sé de qué ustedes están hablando. Ayer le preguntaron a Ivonne. ¿Y qué contestó? Tenemos el video. Adelante, señor director. Oigan, Ivonne Orsini, óiganla. Tenemos el video de Ivonne Orsini en algún momento. Te voy a tirar con. Se me olvidó de Ivonne Orsini. Pero me siento aquí, voy a buscar un café o qué hago. Eso se mete por el. Se me olvidó de Ivonne Orsini. Pues yo estoy haciendo efectos en lo Hello. Que. Hello. Dale para atrás, por lo del principio. Pónchalo ahí en cámara. Se me olvidó de Ivonne Orsini. Parece en bici. Ahí está. Es cierto que. Oigan. Si tiene un nuevo marchante. Estoy muy bien, de verdad que estoy muy contenta, sí, estoy compartiendo con alguien, ha salido por ahí el nombre. Ajá, yo lo dije. Lo saben todo, pero estoy muy feliz, de verdad que estoy bien contenta. Y vimos que creo que esos eran los chiquitos que te acompañaron hace unos días en el programa. Este individuo, este caballero, tiene hijos. Sí, tiene dos hijos, fueron los que estuvieron conmigo en mi buena tarde, Luz y Adrián. Estuvieron conmigo, los quiero muchísimo. Ahí está. Dándome espérate, ponte esa imagen, Frisa, otra vez. ¿Qué dice ahí? Exclusiva. Mira, pero ¿cómo hace una exclusiva? Si eso se dijo aquí hace casi una semana. Chacho, en ese programa, medio programa donde mi chisme es aquí. Y no dan crédito. Así cualquiera hace un programa televisivo. Hubiese quedado bien fino, diablo. Esta mañana, como en mi costumbre, escuchando el Wimo y en la lora así, escuché tal cosa, fíjate. Y entonces decidimos llamarte. Mis fuentes son buenas y yo corroboro todo, así que mire una vez más otro chisme que se corrobora, se confirma aquí el propio artista picando. ¡Adelante! No te dejes sola, tita. Foki, ¿qué pasa? Di adelante por lo menos. ¡No! Mira, bueno, seguimos, señoras. Seguimos. Vamos, señoras y señores, dice el famoso que la demanda que le radicaron no va para ningún lado. Y tiene que ver con algo sexual, ¿eh? Oye, hablamos de el que está ahora enamorado y está enfocado en su carrera y dejó las drogas y el alcohol atrás. Pero parece que no ha sido así, según esta muchacha enfermera que lo demandó a Oscar de la Hoya. Ah, sí. Oscar de la Hoya tiene una demanda en las costillas bien, bien difícil de una muchacha que alega, ¿verdad?, ser enfermera en Los Ángeles, donde ella dice que tuvo una relación íntima consensuada. No sé quién es Sensuada. ¿Quién es ella? Consensuada. Sensuada es una muchacha mexicana que cruzó el border los dos días, el border. Buena gente. Sensuada, me imagino que Sensuada López allá. Una relación consensuada que, según ella, se salió de lo normal. Porque ella alega que, pues, él empezó a pedirle cosas extrañas a ella. Que si ella quería experimentar con él. Eso dice ella en la demanda. Y que va, estaba. Wimo, ¿cómo es? Espérate. Que si quería experimentar con él. Y lo que alegó son cosas que no voy a repetir aquí. Son cosas muy fuertes e íntimas. Que él supuestamente le pidió hacer a ella. Yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si es verdad. Pero entonces la oficina de la olla, ¿qué dijeron? El cliché, esto es una demanda. Frívolas. Palabra compuesta. Frívola. Que es una demanda frívola porque el abogado de esa enfermera es el mismo abogado que representa a un DJ que también demandó a De La Hoya hace poco. Que el abogado lo que quiere es pauta y eso. Eso dijo la oficina y obviamente negaron. Negaron lo que se alega en esa demanda. Así que, ¿cómo olvidar a De La Hoya cuando se vistió de mujer, los tacones y los guantes de boxeo que estaba al garete? Y eso, ella alega que ocurrió entre 2016 y 2017. Dice ella. Y ahora es que lo tira al medio. Ahora es que lo tira al medio. El
Que a veces que se quedó pelada. Se quedó pelada. La busconería siempre. Como siempre pasa. Se enteraron picando. ¡Adelante! Oye, Guimo. Dime. ¿Supiste? No. Que quisieron provocar a la esposa de este cantante puertorriqueño. Cizaña. En las redes. Oye, lo triste, una mujer tratando de prender a otra mujer. Mira, ¿tú viste lo que tu marido hizo? Diablo, ¿qué sé yo? ¿Qué? Mira. Así mismo es. Dios, y después eso es de frente a todo el mundo en público. Después escondido, sabe lo que hace. Diablo, te lo está grajeando por carambola. Exactamente, Guimo. Tú sabes que el sábado fue el concierto de ¿quién? De Kanye. Kanye García. Cani. ¿Y a quién ella besó? A Tommy Torres. Anita. Anita besó. Al de mantenimiento. A todo el mundo. Los primeros de la si no fue aquí. Para allá, se hubiese cogido un grajeo. Por lo claro menos. Que sí. Mira, pues en el caso de Tommy Torres. Tommy publica una, ¿verdad? Un momento de ese beso con Kanye, bien chévere. Una cosa muy bonita, el artista. De claro, colega. Y Tommy escribe, quédate un poquito más y luego otro piquito más, ¿verdad? Porque fue un piquito que se dieron así piquito, de aquí. Piquito. Ahí, en ese post de Tommy, viene esta muchacha. Ay, Dios mío. De nombre Astrid. Astrid la barría. Astrid la barría. Y taguea. Astrid la barría, porque la barriaron. Taguea a Carla Monroy. Ay, embuste. A la esposa de Tommy. Óyete. Viene y dice: óyete. Cosas como esta no te molestan, Carla. ¿Qué? No excedió de la confianza. ¿Serás estúpida? Ay, Disney. ¿En serio? Y Carla, de la gran cizañera. Y Carla le contesta, Carla, no. En un escenario es parte del arte. Claro. No me molesta para nada. Además, soy actriz. Comprendo muy bien estas cosas. ¡Boom! Sí. ¿Cómo fue? ¡Boom! Una, dos y tres. ¡Boom! ¡Boom! Así que se la dejaron caer finamente. Bien duro, sí, se la echaron adentro a Astrid, ¿oíste? Ay, por ay, presentarse ay. El problema. Mira, si ella quiere que su marido, si marido se besa a quien quiere, eso es problema de ella. No sean tan entrometidos. Tanto de presentar. Exactamente. No iba, el comentario no iba por ningún lado. Tita, tita, barra, barra, barra también. Ay, Astrid, me tienes tan harta. Y no pudo, señoras y señores. Se enteraron picando. ¡Adelante! Oye, con esto nos vamos, el reggaetonero. Oye, está mordido. Que le robaron en un hotel. No ha hecho nada, nada, para las cosas que le robaron al reggaetonero ahí. Tíralo, tíralo en algo. Oye, y este no es Wisin, aunque en el caso de Wisin va aplicando, porque no se ha dicho más nada desde el robo de los chavos, las prendas y todo a Wisin en Barcelona. Cuando Yankee le robaron las prendas, rápido el video de seguridad salió, rápido arrestaron. Claro. Esta vez de Wisin no se sabe nada, hay que ver. Aparentemente las prendas de Wisin eran de Wish. Chinatown. De Wish. Pues mira, esta vez fue Maluma. Maluma en el Mundial de Rusia. Maluma. Él le robaron allá un hotel mientras él se estaba presentando en el Mundial. Maluma, le robaron baby. Le robaron objetos con valor de miles de dólares y él se cansó porque no ha hecho nada, dice él, el hotel, y los tiró al medio. Dice, como saben, por mi trabajo yo viajo permanentemente a muchas ciudades y países. También, como muchos de ustedes saben, hace un año, me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del Hotel Four Seasons de Moscú. Diablo, porque eso es un hotel de una prestigio, cadena, papá. Sí. Una cadena de prestigio, que una noche ahí te vale un cheque. Dice, es lo más que extraña es que le robaron, ¿cómo se llama? Un desto de oro, que tiene una cabeza, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, un reloj que él tenía, o sea, que tiene la cabeza. Con una cabeza. La cabeza de él le cuerda, la de poner. La cabeza de pescado que le guinda. Sí. Y eso es lo extraña. Dice lo que sin ni siquiera forzar la puerta, o sea, que fue un robo aparentemente fácil de... Entonces, ya tú sabes, se combina el que limpia el cuarto con el ingeniero que sabe abrir la caja fuerte, que tiene la maquinita pichi para destrancar y entonces lo pelan. Entonces le tiró un fogonazo ahí a la cadena de hoteles porque dijo, y al parecer no le importa porque no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido. Qué pena hacer esto público, pero necesito solución. Y que, oye, pero no ha pasado nada, tú sabes que por qué. No ha respondido. Así que, ¿pasará igual con Wisin y el robo en Barcelona? Vamos a ver, seguiremos investigando. ¡Se enteraron picando! ¡Adelante! ¡Qué mucho el circo yo gozo! ¡Qué mucho el circo yo gozo! ¡Qué mucho el circo!
mucho el circo, yo gozo.